Cómo están, cómo están, muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos a la charla de matrícula responsable. De hecho, es la segunda que estamos haciendo para que justamente puedan tener eh, una charla eficaz y responsable. Sí. Entonces, eh, de mi parte, mi nombre es Desire Coral. Yo soy psicóloga del área de bienestar estudiantil. Nuevamente darles la bienvenida y comentarles un poquito cómo es que se va a dar esta segunda charla. ¿Sí? Como sabrán, esta va a tener dos partes. La primera va a estar a mi cargo, en donde les voy a brindar algunas recomendaciones y sugerencias para que puedan tener precisamente una matrícula eficaz. Y en la segunda parte nos va a acompañar también Jorge González, eh, quien es, forma parte del Servicio Académico y Registro, y les va a hablar de la parte procedimental y operativa del sistema de matrícula. En ese sentido, sabemos que pueden surgir muchísimas dudas o algunas consultas, por lo que no se preocupen, hacia el final vamos a tener un espacio para que ustedes puedan resolverlas. ¿sí? Entonces, eh, de todos modos, les pedimos a cada uno de ustedes que puedan escuchar. La charla de manera atenta, en este caso ambas presentaciones, y si alguna de, de, de las dudas no se terminan de resolver durante las mismas, hacia el final eh, se les va a aperturar el chat para que ustedes puedan ir eh, consultando por ahí y nosotros las vamos a ir respondiendo una a una. sí Entonces, eh, para empezar, de hecho, quisiera contarles que esta charla está eh, desarrollada en realidad en base a experiencias que hemos tenido a lo largo de estos, de estos años eh, y precisamente eh, termina de ser importante porque la idea es que ustedes puedan tomar decisiones eh, responsables y que precisamente puedan evaluar eh, lo que ustedes necesitan sí la idea es que ustedes puedan prevenir estas dificultades que puedan surgir en, a lo largo del semestre, porque la idea es que puedan tener un rendimiento académico óptimo, ¿sí? Y que la, además en la parte académica también puedan tener espacios eh, para poder desarrollarse en otros ámbitos de su vida, que también sabemos que es importante, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nos vamos a ir a la primera recomendación, por favor. Ahí está, perfecto. Entonces, eh, nos vamos a la siguiente. Empezamos. La primera eh, recomendación va a estar relacionada a que ustedes puedan definir su meta y tener presentes sus prioridades. ¿Qué significa? Es decir, que nos empecemos a plantear algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero lograr eh, en este semestre? ¿Sí? De repente, inclusive, además de la parte académica y los cursos que voy a llevar, no sé si estoy pensando quizás en algún, no sé, algún idioma en particular, hay algo más, no sé si también soy deportista en este caso. Eh, obviamente, todos tenemos eh, como reto o como meta final llegar a la graduación, egresar, por supuesto, ¿no? Sin embargo, esto puede ir cambiando de acuerdo a los intereses de cada uno algunos de repente, y podemos ir haciéndole clic, porfa Jenny, eh, queremos un semestre de repente más tranquilo, queremos adelantar cursos, y hemos pasado de repente por un semestre virtual, ya no queremos algo tan agotador, es más, ¿no? nos vamos a ir adaptando un poco a la presencialidad, entonces sí te pido como pensar un poquito qué es esa prioridad que resulta en este semestre para ti. ¿Sí? Y de hecho ya te adelantaba, ¿no? también tenemos metas paralelas como temas de un segundo idioma, eh, de pronto no, quiero ir perfilando un poquito más mi, eh, no sé, mi, mi perfil como estudiante, quiero agregarle algo más. Entonces, eso también tendría que estar incluido cuando pensemos en tu matrícula. ¿sí? Eh, así como de repente por ahí están viendo algunas opciones, no estuvieron ponderado, no ya voy a empezar a practicar de repente o he elegido hacer alguna concentración. Entonces eh, no es que haya una meta buena o mala, sino que en realidad va a depender de lo que cada uno de ustedes está buscando y en la etapa en la que se encuentra. Sí. Entonces eh, la idea es que te puedas plantear un poco cuáles van a ser esos objetivos que te van a guiar a lo largo de este semestre. Sí. Genial, nos pasamos a la segunda recomendación. Perfecto, esta es eh, de pronto una de las más importantes y es que eh, la idea es que tú te puedas informar acerca de los cursos que vas a llevar, ¿sí? De hecho, eh, esto tiene que ver con los cursos que tú tienes habilitado según tu creditaje y según también los prerequisitos que necesitas para seguir avanzando en tu carrera, ¿sí? Entonces, eh, un poco cuáles podrían ser. Como estos indicadores, ¿no? ¿Qué es lo que yo tendría que tener en cuenta al momento de elegir estos cursos? Por un lado, va a estar la demanda de tiempo, ¿sí? Es decir, ¿cuánto podría demandar de mí este curso que voy a llevar en este siguiente semestre? Ojo, esto va más allá de las horas de teoría y las horas de práctica, porque sería genial, ¿no? Recibir la clase, hacer la parte práctica y que ahí acabe, pero sabemos que no. Entonces, realmente, ¿cuánto tiempo yo tendría que dedicarle a este curso? Probablemente, si es que, eh, y ahí se une un poco con el segundo, si para mí el nivel de dificultad que supone este curso es, es alto, probablemente necesite algunas horas extras en la semana para continuar practicando, para hacerme por ahí algún simulacro. Eh, de pronto, si se va complicando, necesito, no sé, acudir de pronto a, un, a una ayuda más externa. ¿No? Entonces eso también más o menos lo podemos ir contemplando, ¿sí? Preguntarte también si es que implica esta demanda de tiempo, de repente hay actividades fuera, eh, implica no sé hacer alguna visita, hacer algún trabajo de campo, ahora que volvemos a lo presencial, entonces ahí es como eh, ir excavando un poquito más de información acerca de lo que nuevamente realmente implica este curso, ¿sí? Igual con los selectivos, a veces nos pasa que nos parece como, ah, parece fácil, digamos, entre comillas, ¿no? O sea, como súper atractivo, pero ahí es como un stop para revisar nuevamente si en verdad está siendo así, hay trabajos grupales, ¿no? En verdad todo es individual, ¿no? Entonces, porque las coordinaciones grupales también suponen otro tipo de esfuerzo. Entonces, ahí también es como importante planteártelo al menos, ¿sí? En cuanto al nivel de dificultad, esto puede ser un poco subjetivo, de hecho todos escuchamos un poquito de todo acerca de los cursos, sin embargo, ahí, eh, digamos, como una nota mental para ti, eh, tomemos los comentarios de, de los otros, ¿sí? Como alguna recomendación, es cierto, es posible, pero en realidad pregúntate si eh, para ti, digamos, sería de, de esa forma o de repente no, o a la carga, si es que en verdad considero que el nivel de dificultad podría ser muy demandante. ¿sí? Eh, y también nos puede pasar en algunos casos que hay cursos que pueden ser sencillos, por así decirlo, no, no es que sea quizás tan difícil de aprobar, pero si sí son tediosos, no hay trabajos largos que hacer. Entonces, eh, de ahí en adelante, que sea importante eh, considerar lo que este nivel de dificultad significa para mí, a nivel personal. ya Con respecto al sistema de evaluación. Importante y probablemente vital. ¿no? ¿Qué supone este curso? No sé, tengo eh, prácticas calificadas, hay un parcial y un final y ahí termina. ¿Cuántas prácticas calificadas? Que es súper importante. O no, más bien tiene controles de lectura. O de repente no hay prácticas calificadas, pero sí supone ni parcial ni final, pero un trabajo extenso que se va, eh, no sé, colocando por partes a lo largo del semestre. Entonces, todo esto también forma parte de la elección que vas a hacer acerca de los cursos. ¿sí? Entonces, nuevamente, importante como recordártelo, preguntarte, indagar por ahí, por información, porque eso te va a permitir tener mayor noción en cantidad de tiempo qué es lo que yo necesito. ¿sí? Continuamos. Si el curso es requisito para otro en mi malla académica. Probablemente, si debe ser así, ¿para qué es requisito? ¿Sí? Recordemos que probablemente no solo es requisito para el curso que le sigue inmediatamente, ¿no? Muchas veces nos puede pasar que este curso es requisito y aparentemente me abre solo uno, pero este uno me permite llevar toda una cadena de cursos que son vitales para mi carrera. Entonces, ahí la sugerencia en realidad es que es clave mirar la cadena de manera general, como tener esta fotografía de los cursos eh, que voy a elegir, porque eso te da una mirada precisamente para tomar una mejor decisión. Y eso, ¿cómo lo encontramos? Se llama flujograma. ¿sí? Eso lo van a encontrar en la web de SAR y de esa manera tú puedes elegir nuevamente de forma mucho más juiciosa ¿sí? qué cosa es lo que necesito para seguir avanzando. ¿sí? Luego, la ubicación del curso en la malla académica. De hecho, es importante que sepas que la malla académica en realidad sigue una estructura, tiene un sentido lógico, tiene una finalidad. Eh, por eso es que hay cursos claramente que son como prerequisitos para seguir avanzando, porque la idea es que tú puedas tener una base teórica clara, sólida, que te permita adquirir los conocimientos eh, que, que tocan, digamos, en el siguiente ciclo. Pero muchas veces pasa que uno puede como ir adelantando de repente por ahí algunos cursos mientras sea permitido. Entonces, ahí eh, lo que les pedimos en realidad es nuevamente como evaluar, pensar si en el ciclo en el que yo me encuentro eh, actualmente podría tener como la base suficiente para realmente como absorber todos los conocimientos del curso o quizás no, quizás me, me sea más conveniente esperar y llevarlo eh, con una, me, una mejor o una mayor base ¿sí? de conocimiento. Eh, recordemos que también algunos aquí, me imagino, es, son, son más jóvenes, entonces la etapa evolutiva también importa. Sí, y ahí, digamos, como una consideración al momento también de elegir. Eh, hacia la pregunta, de repente, es el curso, ¿no? ¿Es obligatorio para mí? Considera que cada uno tiene su malla, ¿no? Ten tenemos probablemente cursos obligatorios que podemos compartir, pero si de repente, por ahí, yo he escuchado que mi compañero, mi compañera está llevando algo que yo no, yo no estoy llevando, no lo he considerado. De repente es porque ha elegido alguna concentración o de repente hay, hay algo en particular, digamos, un objetivo particular que esta persona está, digamos, como que quiere alcanzar. Entonces, no es que todos los cursos, digamos, es, eh, tengan que ser así o llevarse de, de, la, de, esa, de esa forma. Aquí nuevamente las decisiones las toma cada uno de ustedes en base a sus propios objetivos. ¿Sí? y por último si es selectivo está considerado esa, digamos en mi plan de estudios recordemos que hay cursos sí que son electivos pero no todos los estudiantes pueden llevar todos no todos los electivos no hay ciertas restricciones para algunas carreras y por eso es importante que todo el tiempo estemos revisando nuestro plan de estudios sí nos vamos a la tercera recomendación que tiene que ver con este tema de no más de cinco cursos ¿Sí? La idea es que no te sobrecargues, o sea, la intención es que la etapa universitaria también la puedas disfrutar, no bueno, es que solamente venimos a la universidad a estudiar, entonces podemos entender que hay ese deseo de querer acabar como rápido, ¿no? decir que quiero avanzar, sí, está bien, digamos como está esta ambición, pero recuerda que también puede tener un costo a nivel de salud mental. Entonces, lo que queremos precisamente prevenir es que te sobrecargues, que te estreses, que estés de repente muy ansioso o ansiosa. Entonces, eh, la idea eh, es que esta elección en realidad no suponga o no te ponga de alguna forma en un estado de alerta. Sí, entonces ahí la recomendación es poder llevar un máximo de cinco cursos, dependiendo y evaluando lo que vamos a ver más adelante un poquito eh, el nivel de dificultad que tú percibes, tus recursos internos, habilidades que tú consideras que tienes. Y ¿Sí? entonces ahí la idea es nuevamente considerar eh, cómo estarías tú en este semestre de llevar una sobrecarga mayor. Y además, eh, creo que no, no perdamos de vista como el contexto de vuelta a la presencialidad. Entonces, también supone ordenarnos eh, de una manera diferente. ¿ya? Con respecto, nos vamos a la siguiente recomendación. Perfecto. Establecer un equilibrio. Y aquí es donde yo eh, voy a unirlo, digamos, con el anterior punto, porque... Eh, la elección de curso supone que tú tengas en cuenta estos cuatro puntos, ¿sí? Por un lado, considerar tu experiencia, es decir, ya aquí todos nos vamos para como el, el segundo semestre, de repente gran parte del público que nos está ahora escuchando, y la idea es que nos basemos un poco en nuestra experiencia previa, que me funcionó de repente a nivel de estrategias de aprendizaje, que de pronto... Eh, no sé, en cuanto a eh, las notas que obtuve, el feedback que el profesor me dio, todo eso nos da una mirada para tomar mejores decisiones para este semestre. De repente, qué combinaciones me acomodan mejor, qué horarios funcionan mejor en la mañana, no, de repente, no sé, en la tarde, va a depender de cada uno. ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, tu experiencia previa, tus habilidades, los recursos que desplegaste el ciclo anterior o de repente, no sé si para quienes son su primer semestre en el colegio, en el último año, eso va a ser importante al momento de tomar una decisión, ¿sí? El nivel de dificultad, nuevamente, recuerda, es para ti, ¿sí? Lo que por ahí podamos escuchar, recoger de otros, va a ser a partir de su propia experiencia. Sin embargo, yo ahí lo que te recomiendo es que puedas mirar, tus propias habilidades a nivel numérico, verbal, eh, de pronto al momento de exponer, en qué me va mejor, me relaciono bien de repente a nivel grupal o me va mejor a nivel individual. Todo eso importa al momento de evaluar cuán difícil o no podría ser un curso. ¿sí? El nivel de agrado. Me encantaría decirte que siempre nos van a agradar todos los cursos de la Maya. ¿no? Sin embargo, eso no sucede. Entonces, ahí la intención va a ser que tu semestre sea lo mejor posible para ti. De ahí eh, que en algunas situaciones, como que no quememos cursos o solamente de repente de, de letras en un semestre o solamente de números, sino que intentemos precisamente equilibrar los cursos que nos pueden agradar más con los que de repente sean un poco menos o nos parezcan menos atractivos. ¿sí? Lo siguiente es eh, la dedicación. Y eh, muchas veces nos pasa que hacemos un desbalance. Eh, dedicamos demasiado tiempo a aquellos cursos que nos parecen muy demandantes y descuidamos otros. Entonces, ahí la idea es que si vemos que en una semana nos ha pasado que le hemos dedicado demasiado tiempo en un curso de números, intentar eh, recompensarlo, por así decirlo, de repente en eh, ajustar eso para la próxima semana o en los próximos días, dedicarle un poco más a los cursos que de repente no vi. ¿sí? Y ya, eh, como digamos, último... Último, este, puntito dentro de este, letras y números, ¿sí? Nuevamente considera también habilidades, intereses, que esto de repente se puede por ahí como que combinar con el de agrado, porque la idea es que precisamente puedas como balancear nuevamente aquellos que te puedan parecer, no sé si más fáciles necesariamente, pero al menos más atractivos para ti, ¿sí? Y que podamos hacer esta combinación lo mejor posible para que justamente el semestre sea llevadero. Dejamos la quinta recomendación. Evalúa recursos internos y externos. ¿sí? Recordemos, los recursos internos son todos aquellos que nos componen, digamos, como persona y ahí van a estar habilidades, gustos, tus experiencias previas, los conocimientos que has ido adquiriendo, el tiempo que le vas a dedicar, porque todo esto está bajo tu control. ¿sí? Sin embargo, pueden haber otros recursos externos que yo puedo evaluar. ¿Cómo cuáles? De repente, eh, si tengo apoyo de parte de mis amigos, o sea, a nivel social, voy a entrar a este curso solo, no, voy a estar un compañero o compañera que nos vamos a apoyar en este, en este curso en particular... Eh, de repente mi condición socioeconómica también me permite poder tener profesor particular, o estar en una academia a la par, o pagarme algunos seminarios. Estos recursos externos también contribuyen a que tú puedas estar un poquito más como tranquilo, tranquila durante el semestre, ¿sí? Entonces eh, eso también va, va a tener un efecto importante, y positivo o no, en este, en este semestre que se viene, ¿sí? Nos vamos para la siguiente recomendación. Que, digamos, como eh, combinaciones tendríamos que evitar? Son las que ustedes están viendo ahí a continuación, ¿no? O sea, por un lado, evitar combinar eh, dos bicas, en este caso juntas, una bica y una trica. Ya, dos tricas es como demasiado. Eh, una bica o trica más cinco cursos, ¿no? o, o, Otra opción podría ser una bica, trica y algún curso que a mí me parece difícil. O una bica o trica y un ponderado menor a 11. De hecho, la idea es que, y espero que nadie esté en, este, en, ese, en esa situación o tenga que elegir. Ya, pero ¿qué pasa? Deciré, en verdad, no tengo opción, no hay forma, tengo, tengo, choco con alguna de esas. Bueno, ahí la recomendación en realidad sería, ya, de no tener más opciones, puedas reducir tu carga académica solamente por ese semestre. Porque la idea es que nos vamos a enfocar en la prioridad, por ejemplo, hablando del punto uno del inicio, sería... Eh, pasar no o alguna de estas combinaciones mortales entonces estas red flags porfas tenlas como muy presente porque la idea es que puedas como evitarlas en realidad que no sucedan no que no sucedan eh, perfecto ahí nos vamos a la recomendación número 7... no patear cursos porque les han dicho que son difíciles algo que yo te he venido mencionando es que un poco la, la, las opiniones no la subjetividad del otro Podría por ahí impactar en nuestras decisiones. Sin embargo, tú tienes pensamiento crítico, juicio crítico y puedes como reevaluar esto que me han dicho. ¿sí? Entonces, eh, por ahí vamos a escuchar un montón de leyendas urbanas con respecto a algunos cursos. Sin embargo, yo ahí te pido como dejarlo entre paréntesis eh, y nuevamente revisar en realidad con objetividad tu maya. Si en verdad no es momento ahora de, de no patear más bien este curso que parece o me han dicho que es difícil. Eh, ahí te pido que te apertures a la experiencia y si en verdad es más conveniente avanzarlo ya, como en los cursos de números sobre todo, es mejor. ¿no? Entonces, eh, para que también lo consideres y no nos dejemos llevar de pronto por algunos comentarios que podemos encontrar por ahí. ¿sí? Nos vamos a la recomendación número 8. Importantísimo, ¿no? considerar otras actividades. Ya te decía al inicio también, no solamente venimos a la universidad para estudiar en nuestro rol como de, de universitarios, sino también tenemos que, y hay otras áreas de nuestra vida, ¿no? familias si es que por aquí alguien tiene pareja, nuestras amistades, el espacio personal que también termina de ser importante. Y entonces, acá la idea es que tú puedas dentro de esta matrícula también considerar esos otros espacios. ¿Por qué? Porque te van a permitir aliviar. El estrés académico, poder lidiar mejor, si es que por ahí hay algo que, un resultado que nos está frustrando, tenemos apoyos, tenemos como una base que nos da soporte. Y entonces, eh, si por acá alguien hace algún voluntariado o quiere estar en alguna organización estudiantil, no sé, ¿no? y empieza a practicar, todo eso también tendría un poquito que estar contemplado dentro de la matrícula, porque va a suponer tiempo, ¿verdad? Entonces, la idea es que no descuidemos esa parte más personal, más familiar, más social. Sino intentar ahí lo mejor que se pueda en realidad eh, considerarlo también, ¿sí? Nos vamos al punto al nueve. Punto Hay un clic más, porfa para que... Ahí está. Y uno más. <laughs> eh, siempre les pedimos que ustedes puedan revisar los reglamentos que tiene la universidad, ¿sí? sí ahí van a encontrar como todas las normas del juego, es como están avisados y avisadas, por así decirlo, y los si las invito siempre a poder revisar la web de SAR, ir justamente a la parte de información general, y ahí tener eh, los reglamentos. De hecho, el de eh, experiencias formativas estudiantiles, ahora para las que de repente en el 2022 que han ingresado han surgido algunos cambios, entonces sí es importante que estemos como que muy pendientes y muy atentos a esta información, ¿sí? Nos vamos al siguiente, al siguiente slide. Perfecto. Entonces, aquí en realidad les estoy mostrando lo que ustedes van a poder encontrar en la web de SAR. Eh, y imaginando ¿no? que le estoy dando clic a la parte de y a la primera pestañita de Facultad de Ciencias Empresariales, un clic más, Por eso, uno, uno más, nos vamos a esta parte de acá. ¿no? Les va a aparecer esta, esta primera, como que esta, esta, este pantallazo, y ustedes, eh, de acuerdo digamos al, al momento en que ingresaron, van a poder visualizar eh, de repente quienes les corresponde, ¿no? El código 2022. Ah, tengo que ir a la parte de cursos y flujograma que me corresponde. Quienes ingresaron antes les va a tocar el 2017 y así nos vamos a ir ubicando y vamos a ir familiarizándonos con estas tres secciones: ¿sí? cursos, flujograma y normas. Entonces, siempre nuevamente es importante como revisar estos documentos para que estemos al tanto de qué es lo que nos corresponde. Vamos a la siguiente, por favor. Ajá, una más. Ahí está. Entonces, eh, en cuanto a los cursos, palabritas que de repente van a encontrar y que pueden suponer o nos pueden hacer un poquito de ruido, ¿no? Cursos obligatorios, ¿sí? Son los que ustedes, bueno, usando un poquito ese ejemplo, los que están viendo acá a la mano izquierda. Si yo elijo hacer una concentración, les voy a encontrar como a la mano derecha, aquí les hemos dejado como qué significa, Deciré, de ah, no sé, ya, departamento académico, T, horas de teoría, P, horas de práctica, C, créditos, y TC, total de créditos. ¿sí? Entonces, esto es, digamos así rapidito, solamente como para enfocarnos en esta, en esta información, para que cuando tú veas eh, tu plan de estudios, ya sepas más o menos cómo ubicarte. ¿Sí? Nos vamos a la siguiente, por favor. Ahí está. El flujo yo te decía, ¿no? ¿Cómo veo eh, esta, este panorama general de cómo voy avanzando en mi carrera aquí? Sí, esta es la palabrita, digamos, clave que tú vas a poder ubicar. Y eh, esto te va a indicar cómo has ido avanzando, qué cursos son requisitos para otro. Eh, te va a ayudar muchísimo a justamente cómo tenerlo más mapeado. Nos vamos a la siguiente. Y, bueno, la parte de normas, ¿qué significan? Bueno, básicamente es, es todo aquello que la universidad ha dispuesto y que tú como estudiante tendrías que saber, eh, bueno, de cada carrera a la, a la que le corresponde a cada uno, ¿no? Van a haber normas generales, van a haber normas específicas y algunas transitorias, ¿sí? Entonces, eh, ahí también, nuevamente... Eh, te invito a, a que puedas como revisarlo con calma de haber dudas y eh, también se pueden resolver pero siempre siempre como estar muy pendiente de, de esta información sí nos vamos a la siguiente y aquí en realidad lo que hemos hecho es un cuadro resumen de eh, los créditos en este caso que están vigentes algunos créditos obligatorios y electivos y qué carreras tienen concentraciones y cuáles no sí eh, nos vamos a la siguiente. Ahí está. Un clic más, porfa. Y ya para ir, para ir digamos, como, como cerrando esta, esta parte, eh, les quiero dejar como algunos, algunos como pequeños enunciados, ¿sí? Eh, que la, la idea es que tú puedas como, de repente, por ahí te puedes sentir como identificado o identificada. Eh, debo recuperar el tiempo perdido por haberme atrasado. ¿No? Entonces, ahí en realidad de repente empiezo a correr, empiezo a tomar de repente algunos riesgos, ¿no? me meten más cursos y ahí es como, cuidado, ¿no? en realidad, eh, para empezar, el que avancemos como a veces ¿no? un montón de cursos ¿no? a veces no supone que los vamos como a, a probar por así decirlo todos, por ahí que arrastramos alguno. Entonces, esto que siempre menciono es como ve a tu ritmo, ¿sí? Si alguien, pero decir, eh, alguien está avanzando, mira, mis compañeros, tal cosa, ok, sí, o sea, es como lo que les está pasando a ellos, pero sí es importante que tú ahí eh, revises muy bien, nuevamente, los ¿no? recursos, habilidades, para que justamente tu elección sea lo más responsable posible ¿sí? y que no suponga un ritmo distinto. Eh, Vamos a la siguiente, una más. Tengo que eh, terminar en cinco años o menos. ¿no? Recuerda que esto no es un mandato, no es que tiene que ser así, ¿Sí? Entonces, eh, de hecho, la mayoría se demora un poquito más, no es que nuevamente se tenga que cumplir de esa manera, no es que haya problema, ¿No? En realidad, eh, yo puedo entender que sí, hay seguramente como distintos contextos, sin embargo... Eh, mientras más exigencia haya, de pronto es también como mayor sobrecarga, hay men menor, en este caso, el manejo del estrés. Entonces, eh, nuevamente, prioriza un poco los cursos que vas a llevar, tengo objetivos ya más o menos como plasmados, eh, pero nuevamente que no supongo una exigencia mayor de la que ya tienes. ¿Sí? Uno más, por favor, ¿Un más. Perfecto, si está en mi plan de estudios, tiene que ser así. Yo te decía hace un rato, sí es cierto, no soy un lógico, una estructura, pero quiere decir que tengo que llevar los cinco cursos igualita como nos están planteando, no. ¿Sí? Tú ahí también considera un poco tu experiencia previa. Eh, si supone una sobrecarga mayor, entonces llevemos una un poco menos. Puedes combinarlo de repente por ahí eh, con alguna experiencia formativa, ¿no? Entonces, ojo, la idea siempre es que sea un ciclo y un semestre llevadero para ti, ¿sí? Y consideremos que esta esta vuelta a la presencialidad, va a suponer una nueva adaptación. Y ¿Sí? entonces, eh, considéralo también dentro de, de tu matrícula. Y ya por último, eh, ahí está. Si mi amiga puede llevar siete cursos, ¿no? practicar, hacer voluntariado y tener un buen ponderado, yo también debería poder. Bueno, ahí palmas para la amiga, no la felicitamos, como que bueno, por ella. Pero eh, recuerda que cada uno tiene como un contexto muy particular. Eh, y acá nuevamente eh, te pido centrarte en lo que está pasando contigo, con tu propio proceso, lo que tú en realidad necesitas para seguir mejorando como alumno, alumna, pero de forma personal. Y si miramos al costado, que sea de pronto para preguntarle, oye, qué bien te organizas, de pronto esto me puede servir a mí y yo lo ajusto, lo acomodo, lo adapto a mi estilo. ¿sí? Y ya ahora sí, para cerrar, <laughs> nos queda un último slide, me parece. Sí. Eh, con esto ya, ya termino, le doy pase justo a Jorge de la oficina de, eh, de SAR. Es un poquito cambiar este discurso que podemos tener, ¿no? Los tengo que él, debe ser, tiene que ser de esta forma, si no no vale, ¿no? Más bien por una narrativa totalmente distinta que es eh, un quisiera, un me gustaría, ¿no? Es distinto decir como tengo que acabar en cinco años, sí o sí, cueste lo que me cueste, a eso un quisiera acabar en cinco años, es algo que en verdad es como mi objetivo. Eh, sin embargo, si esto no sucede, no es que no pasa nada necesariamente, de pronto tengo más, más aprendizaje, de pronto entiendo mejor que no es necesario avanzar a un ritmo tan acelerado, sino más pausado, entre que estudio y también disfruto de la experiencia universitaria. Es muy distinto a tener esta mirada un poco más rígida, y tiene que o debe ser de esta manera, sino no es, ¿no? O, no, o no vale, o, o no sirve. Y entonces, con eso cierro, digamos, la presentación de hoy y le doy pase a Jorge, justamente que nos va a explicar este tema del proceso de matrícula. Muchas gracias, Desire. Eh, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, uh, voy a proyectar mi pantalla para poder ver, eh, para poder mostrarles la presentación que tenemos para hoy con respecto a cómo se va a realizar el proceso de matrícula. A ver, vamos a presentar. ¿Me dicen si se ve? Ya, ya se ve. Listo, gracias. Entonces, eh, digamos, esta parte de la, del taller lo que busca es de que todos tengamos en, eh, en mente... ¿Cuáles son los pasos de los procesos que se nos vienen para realizar la matrícula? Nosotros eh, ya realizamos la matrícula preventiva que se realizó entre el 22 y el 24 de, de junio, donde eh, ustedes participaron y registraron los horarios tentativos o la, la intención que tenían de matricularse en uno o en otro curso. Esa información nos ayudó bastante, que, que fue como una encuesta para que nosotros, eh, junto con los departamentos académicos, eh, realizáramos ajustes en la oferta académica que eh, ya pueden ver de manera definitiva en la web de SAR. Ahora, ¿cuáles son los procesos que se nos vienen? El, del 21 al 23 de julio, ya en esta semana, vamos a empezar con el proceso de la matrícula, de la prematrícula vinculante donde eh, vamos a tener que registrar nuestros horarios seleccionando cuáles son los cursos que queremos llevar en este semestre. Tener en cuenta que la, eh, adicionalmente la matrícula de ingresantes se va a realizar el, el 3 de agosto y que la matrícula ordinaria automática que toma como base eh, los cursos que hemos seleccionado en la prematrícula vinculante se realizará el 4 de agosto. Y adicionalmente tenemos eh, dos procesos más, que son la matrícula por anulación de cursos, que se los voy a explicar más adelante, y la matrícula extemporánea, que sería el lunes 8 de agosto. <laughs> Para el caso de los ingresantes, recuerden de que eh, si re, este es el primer semestre, el 2022-2, en el cual vas a iniciar a estudiar, sarte matrícula por defecto, y eh, vas a poder ver la información de tu matrícula el mismo 3 de agosto a partir de las 6 de la tarde. Para lo cual es importante de que, pa de que se pague la primera boleta la cual vence el 2 de agosto. Y eh, también lo que hay que tomar en cuenta que si en caso el, el ingresante no eh, quiera eh, estudiar en este semestre tiene que realizar el trámite de, de reserva por el cual tiene que pagar la primera boleta para poder reservar su vacante y escribir un correo a matrícula.up.edu.pe. Ahora, en el caso de los alumnos regulares, eh, veamos esta línea de tiempo para ver dónde nos ubicamos. El 20, el, nosotros ya realizamos, como mencioné anteriormente, la eh, matrícula preventiva. Eh, ya se cuentan con la publicación de la oferta definitiva en la web de SAR y eh, desde este jueves hasta el sábado 23 eh, se va a realizar la prematrícula vinculante, que es el, uno de los procesos más importantes porque en función de lo que, es, lo que ustedes registren en el sistema en, en sus horarios, se realizará la matrícula ordinaria automática. Tomar en cuenta de que en la prematrícula vinculante nosotros tenemos libertad para elegir y cargar nuestros horarios. Eh, ahí no, no tenemos la restricción de, de deudas eh, ni ninguna otra. Pero recuerden de que la primera boleta vence el 2 de agosto y es una consideración que se toma en cuenta para que se realice la matrícula ordinaria automática en la cual eh, nosotros no tenemos ningún, nosotros no podemos entrar al sistema esa fecha, sino que el sistema procesa eh, automáticamente, eh, lo, considerando tu factor de inscripción, eh, en qué cursos estarías matriculado dependiendo de tu horario ganador. Este proceso se realizará el jueves 4 de agosto y los resultados estarán disponibles el, ese mismo día a las 6 de la tarde. Pero se puede dar el caso en el que tú puedas haber quedado matriculado en un curso, pero este se pueda cerrar porque tiene una cantidad de alumnos matriculados mínima, mínima a 15 alumnos. En ese caso, el jue el día 5 de agosto se va a publicar la lista de cursos anulados a las 4 de la tarde. Eh, los alumnos que hayan sido afectados porque estaban matriculados en un curso que al final eh, se cerró por tener una cantidad mínima de alumnos, podrán realizar la regularización de la matrícula por anulación de cursos, la cual se realizará el sábado 6 de agosto y eh, solamente van a tener la, posibil la posibilidad de eh, tener eh, un turno de 20 minutos para hacer la regularización y encontrar otro curso en reemplazo del que se cerró. Y finalmente, la última opción para hacer alguna modificación a nuestra matrícula o si por algún motivo eh, no, no se llegaron a, a prematricular, eh, queda la opción de la matrícula extemporánea y modificación de matrícula, la cual se realizará el 8 de agosto y los interesados podrán ingresar al, al sistema dependiendo del, del turno asignado para hacer alguna modificación o registrar algún horario. Eh, el turno eh, se va a publicar en matricula.up.edu.pe el, eh, el 6 de agosto, el sábado 6 de agosto a las 4 de la tarde. Recordemos que para desde la eh, matrícula ordinaria hasta la matrícula extemporánea nosotros ya debemos de haber cancelado la segunda boleta, digo, la primera boleta de, eh, emitida como máximo hasta el 2 de agosto. Y también eh, tenemos que tomar en cuenta que no tenemos que tener deudas anteriores y no tener ningún tipo de restricción para la matrícula. Ah, información adicional con respecto a la preventiva, como ya sabemos, eh, se va a realizar eh, desde el 22, desde el 22 al 24, ah, des, eh, desde el 21 al 23, perdón. La anterior era la matrícula preventiva, que es un proceso que ya terminó. Pero mayor detalle para la prematrícula vinculante, tenemos que tener en cuenta que entre se realizará entre el 21 y el 23. Eh, el sistema eh, te va a matricular el 4 de agosto en función de los horarios que se armen en la prematrícula. Por lo cual, este proceso es sumamente importante. Recuerda de que en, en la prematrícula vinculante eh, no hay restricción para registrar los horarios que, 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 pueda, que, que tengas que, que quieras eh, colgar. No... No hay restricción de tener deudas, no hay ninguna restricción para poder armar tus horarios. Eh, pero recordemos que eh, el ranking para, tener, para ubicarnos dentro de la posición relativa en una sección está marcado a través del factor de inscripción. Ahora, eh, muy atentos aquí, por favor, que tenemos que hacer un, una, una fe de ratas con respecto al, al taller anterior. Eh, que lo voy a decir en breve, pero tenemos que tomar en cuenta que para los ingresantes del 2022-1, o sea, los estudiantes que iniciaron eh, en, en el semestre que acaba de terminar, el factor de inscripción se determina de la siguiente manera, multiplicando por 10 el promedio ponderado del ciclo académico del 2022-1, incluidas las notas de, la, de las nivelaciones. Eh, a esto le sumamos la cantidad de créditos académicos y administrativos matriculados en ese periodo, más las bonificaciones que tengan por las encuestas y las bonificaciones adicionales que se han dado por haber participado en la eh, matrícula preventiva. Ahora, eh, y aquí viene el ratas, que por un error de digitación, eh, se dio una mala información en el taller anterior. Para el caso de los estudiantes que ingresaron antes del 2022-1, tomar en cuenta de que el factor de inscripción se determina multiplicando por 10 el promedio ponderado del ciclo académico 2022-1, el, el que acaba de terminar, más los créditos, académico, más los créditos académicos acumulados al 2022-1, también el ciclo pasado, y a eso se le suma también las bonificaciones por haber participado en el 100% de la encuesta docente del periodo anterior, que por lo cual se otorga 16 puntos por haber participado al, al 100% de las encuestas, y también la bonificación adicional por haber participado en la preventiva. Tomar en cuenta de que si algún alumno ha participado en un intercambio estudiantil, también va a tener una bonificación adicional de 16 puntos. Ahora, otra consideración que tenemos que tomar en cuenta para la prematrícula vinculante es que no te puedes matricular uh, en, en un máximo, o sea, no te puedes, solamente te puedes matricular como máximo en 25 créditos académicos por un horario armado. No puedes... Eh, superar esta cantidad de créditos dentro de un, arm, de un horario que armes. luego eh, como máximo eh, digamos lo que tienes que tomar en cuenta eh, y eso lo vamos a ver en, la, en, en un ejemplo en el sistema solamente puedes armar tres horarios que van a jugar dentro de la matrícula automática son estos tres horarios van a participar dentro del, de, de la matrícula. Pero adicionalmente puedes crear dos que te van a servir de backup. Que puedes intercambiar eh, al momento que, que tú lo decidas dentro de la prematrícula. Y lo vamos a ver justo en un ejemplo dentro de la aplicación. Pero recuerden de que solamente van a eh, jugar dentro de la matrícula automática los tres o primeros horarios que armes. Y... También tienen que tomar en cuenta de que no está permitido que las matrículas con cruce de horarios tanto de, en las clases como en los exámenes. Re, para esto también tener en cuenta de que ya cuando inicie el, el ciclo eh, nosotros tenemos fechas en el calendario académico para realizar retiros, tanto retiros eh, sin considerar el pago de los derechos académicos pendientes del curso retirado. O también eh, una fecha adicional en la que te puedes retirar de un, eh, de un curso, pero a partir de esa fecha eh, vas a tener que seguir pagando los créditos que eh, corresponden al, al curso. Una consideración eh, a tomar en cuenta, como ya hemos visto, es que la primera boleta de este semestre, tiene que eh, pagarse como máximo el 2 de agosto. Esa es la fecha límite para que puedas participar dentro de la matrícula eh, automática, ordinaria automática. ¿Cómo se compone el monto de la boleta? Bueno, eh, estás pagando primero el concepto del derecho de matrícula que equivale a 245 soles y también el equivalente a 3.8 créditos multiplicados por el valor de tu escala. El resto de créditos en los que te matricules, multiplicados por, por tu escala, eh, van a eh, distribuirse y prorratearse en las cuatro boletas restantes. Una consideración adicional uh, que tenemos que tomar en cuenta, en general, para el desarrollo de, la, de las clases de este periodo. Es que eh, mayoritariamente las clases se van a desarrollar en la modalidad presencial para lo cual tenemos que seguir los lineamientos de los, y los protocolos de seguridad y salud que la universidad nos está dando. Eh, tener en cuenta de que mañana les va a llegar un comunicado del vicerrectorado con la información relacionada al protocolo de seguridad, actualizado para este semestre. Entonces, estoy muy atentos al, a este comunicado que va a llegar mañana. Eh, algunas consideraciones rápidas, eh, tomando en cuenta de que en el comunicado está la información más detallada, es que para asistir a la universidad eh, tienen que, todos tenemos que eh, tener la dosis vigente de vacunación eh, dependiendo de nuestro grupo etario. Eh, y también tenemos, es obligatorio el uso de mascarillas. Recordemos que en el, en el caso de algunas de, la, de las clases que sean de modalidad virtual, estas se van a desarrollar por Microsoft Teams, como se ha venido haciendo hasta el ciclo anterior. Ahora, eh, concluida la prematrícula, la prematrícula vinculante, el proceso que viene el 4 de agosto es el de la matrícula eh, ordinaria automática. ¿Qué es lo importante que tenemos que tomar en cuenta aquí? Es que eh, solamente el sistema va a tomar la información que hemos registrado en nuestros horarios. Obligatoriamente eh, tienes que haber pagado la primera boleta como máximo el 2 de agosto y no tienes que tener deudas eh, pendientes hasta, hasta esa fecha. Este proceso eh, considera el factor de inscripción para poder identificar cuál es la posición relativa de los alumnos dentro de un horario. En función de eso, el sistema te va a matricular en eh, determinados horarios y secciones. Tienes que tomar en cuenta de que el resultado final de, de este proceso de matrícula eh, va a estar disponible a partir del, del mismo jueves a las 6 de la tarde. Eh, tener en cuenta también de que es un proceso automático y no eh, tenemos intervención. Solamente el sistema va a tomar la información que eh, fue registrada en la prematrícula y va a considerar tu factor de inscripción. Eh, los, cuatro los tres requisitos que habíamos mencionado anteriormente para que pueda procesarse tu, eh, tu matrícula eh, automáticamente, son que eh, primero eh, no debes de tener dudas pasadas, eh, debes haber cancelado la primera boleta de, del ciclo 2022 eh, 2 como máximo el 2 de agosto y eh, por lo menos debes haber registrado un horario en la eh, prematrícula vinculante. Recordemos que si por alguna razón eh, hay algún eh, problema económico, eh, podemos comunicarnos al correo de tesorería, que es tesorería desde el 22 de julio hasta el 2 de agosto. Tomar en cuenta esta consideración. Y adicionalmente, después de que culmine el proceso de la matrícula ordinaria automática, eh, se va a publicar el viernes 4 de agosto a las 4 de la tarde a través de la web de SAR y también en matricula.up.edu.pe la lista de los cursos eh, anulados por tener eh, una cantidad de, de alumnos matriculados inferior a 15. Entonces, eh, es los alumnos que, digamos, eh, estén dentro de, hayan estado matriculados en un curso que se anuló, van a poder ingresar el sábado 6 de marzo a la matrícula por regulación eh, entre las 9 y las 9 y 20 solamente en ese lapso de tiempo para eh, encontrar eh, poder eh, encontrar un curso que supla el que ya quedó eliminado eh, reco recordemos de que solamente la matrícula extemporánea o modificación va a ser el digamos la última alternativa para poder realizar una modificación en nuestra matrícula. Ya después de, de que pase la matrícula extemporánea, solamente eh, vamos a poder retirarnos eh, ya a partir del, del primer día de clases, que va a ser el 15 de agosto, a través de eh, los trámites, del e-trámites. Esto ya lo hemos lo hemos conversado, que es en el caso de la matrícula por, eh, anul, por anulación de cursos, que van a poder ingresar el sábado 6 de agosto a las 9 de la mañana para poder hacer algún ajuste por el curso eh, que se eliminó en el que estaban matriculados. Solamente van a tener 20 minutos y un solo intento. Solamente va a haber un turno, no hay, y solamente juega un horario de matrícula. Adicionalmente, eh, eh, tenemos el proceso de la matrícula extemporánea o modificación de matrícula, que es el último proceso que tenemos de la matrícula de este periodo, para lo cual tenemos que tomar en cuenta que la matrícula extemporánea eh, solamente eh, es la etapa final de todo este proceso pasada esta fecha, solamente los alumnos van a poder eh, retirarse dentro del ciclo normal a través del trámite de retiros. Eh, como ya mencioné anteriormente, si por alguna razón no se, no se llegaron a prematricular, eh, van a poder tener esta chance para poder eh, matricularse en algunos cursos. tienen que tomar en cuenta de que cuando lleguemos a esta etapa, eh, la cantidad de cupos que quede disponible de, de los cursos y secciones va a ser mínima, porque ya pasamos por todo el proceso de, de matrícula y, digamos, aquí solamente van a quedar muy pocas opciones para poder armar eh, un horario. Entonces, eh, tienen que tomar en cuenta esa consideración y eh, otra vez hace, eh, recalcamos eh, lo importante de la prematrícula vinculante que inicia eh, esta semana el, el 21. Ah, ¿Alguna consideración adicional? Que para llegar a este proceso también eh, ya no debes de tener ningún tipo de deuda y se debe de haber pagado la primera boleta. Solamente para la matrícula extemporánea vas a tener un solo intento. No hay eh, y solo un turno. Y solamente juega un horario. No hay eh, la opción de tener una matrícula parcial. Culminado tu turno, eh, el sistema solamente te va a matricular en, lo que ha, en la, los cursos donde hayas conseguido un cupo. Una, informa, eh, una consideración importante que es el de la posición relativa, que nos permite hacer un ranking dentro de, de cada sección y el sistema puede eh, ordenar y ver eh, qué alumnos son los que obtienen un cupo o no. Eh, es el, la posición relativa que considera como, digamos, eh, elemento para poder hacer el ranking, que es el factor de inscripción, que ya lo vimos anteriormente. Eh, con la posición relativa, el sistema identifica eh, dónde, está, dónde te ubicas tú en función de tu factor de inscripción en comparación con el resto de tus alumnos, el, re, el resto de tus compañeros en una sección. Cuando tú armas un horario, eh, y eliges un curso, en la, eh, en la opción de posición relativa vas a identificar eh, dónde te ubicas comparado con tus compañeros. En el caso I, se recomienda de que solamente elijas eh, secciones en las cuales tu posición relativa sea menor a la cantidad de, de cupos disponibles. Como en este ejemplo. En, el caso, en este ejemplo, eh, tenemos que la posición relativa de un alumno se encuentra eh, es 7 y la cantidad de cupos disponibles es 16, con lo cual el sistema sí te podría matricular porque tu posición relativa es inferior a la cantidad de cupos disponibles, lo cual no pasa en este otro ejemplo, donde según la posición relativa eh, es de 10 y la cantidad de cupos disponibles que es 8 vemos de que tú estás fuera de la cantidad de cupos eh, disponibles, por lo cual siempre se considera de que eh, eh, debemos de tener mucho cuidado al momento de elegir una sección y verificar que estemos dentro de la, por nuestra posición relativa, estemos dentro de la cantidad de cupos disponibles. Eh, es muy importante tomar en cuenta también de que el sistema del, y la posición relativa se actualiza Aproximadamente demora un, como unos 10 segundos eh, en condiciones normales, pero cuando el sistema tiene mucho tráfico, sí puede llegar hasta demorarse algunos 60 segundos, más o menos, o, o más o menos en ese rango, para que lo tengan en consideración. Al, luego, aquí eh, les voy a presentar algunos ejemplos de eh, cómo funciona el sistema en el cual eh, en el sistema de matrícula nosotros eh, ingresamos con el, nuestro usuario y contraseña. Y aquí les voy a mostrar un pequeño video para poder ver, eh, digamos, algunas opciones o herramientas que vamos a tener eh, para la prematrícula. Vamos a poner pantalla completa para que se vea, se vea bien. Entonces nos logueamos en, es, en la aplicación. En la lista de obligatorios nos van a salir los cursos obligatorios disponibles que vamos a tener. Eh, elegimos uno de los cursos y nos, va, y nos van a salir cuáles son las secciones y docentes que los dictan eh, disponibles para, para el curso que hemos elegido. Entonces en este caso... Para el curso de proyección social tenemos esta lista de docentes en la cual se observan los horarios de cada una de las secciones y también tú puedes ver en qué posición relativa te encuentras en cada sección y si, eh, este, si esta sección eh, tiene algún cruce con alguno de los cursos que ya has elegido anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí elegimos la sección J, le damos clic en aceptar y este curso ya va a aparecer en nuestro horario. Elegimos ahora el curso de investigación económica y solamente nos sale esta opción, la opción A. La elegimos también y con eso hemos culminado nuestro primer horario. Luego, podemos crear nuestro segundo horario y con esa opción del lapicito, Podemos eh, ponerle el nombre que nosotros eh, queremos. Por ejemplo, por es, en este ejemplo le ponemos horario 2 al, al número 2 y al horario 1 le ponemos horario 1. En el horario 2 hacemos lo mismo, elegimos eh, los la sección que queremos elegir para el curso de proyección social. En este caso, se elige el horario H. Para el curso de ética, vemos la, la opción con el profesor eh, José Piedra y elegimos la sección B. Si nos damos cuenta en ambos casos, nuestra posición relativa es mayor al... A la de los cupos disponibles, pero en el turno 1, en el horario 1, sí tenemos la información adecuada. Si nos ponemos, si nos ubicamos en esta sección, en la barra amarilla, en ese puntito, nos va a dar la información de, eh, de cómo se calcula nuestro eh, factor de inscripción, cuál es el valor del factor de inscripción y cómo está calculado. Con eso podemos verificar la, la información de, de nuestro factor de inscripción. Y en la parte baja vamos a ver para el horario eh, que, hemos, que hemos seleccionado cómo se ve gráficamente. Y también si queremos buscar alguna opción dentro de un rango de horas que estamos viendo libres eh, para algún curso obligatorio, solamente lo marcamos y el sistema nos va a, eh, nos va a mostrar secciones. Eh, que, en las cuales, que, que no hacen cruce con, con nuestro horario. Eso lo vamos a ver con un ejemplo en un momento. De igual manera, al momento de elegir electivos, entramos a la pestaña de electivos para ver eh, con esa herramienta ver si es que hay algún curso electivo que, digamos, cuadra en ese rango de horarios. Listo, entonces en ese rango de horarios que hemos seleccionado, que era el lunes en la mañana, eh, nos van a salir estas opciones de cursos selectivos. Se elige una y esta se va a actualizar en la, en la primera parte del, del aplicativo y también se va a, se va a visualizar en el, la parte inferior en el horario que se ve como de manera gráfica adicionalmente también nosotros podemos blo bloquear horas para realizar actividades eh, propias personales en este caso seleccionamos también un rango de horas que en este caso sería el domingo de, de, desde las 7 y 21 desde las 7 hasta las 5 seleccionamos eh, le ponemos un nombre a ese bloqueo en este caso, en, en el del ejemplo, eh, le ponemos días o, o eh, días de curso de inglés, si es que queremos estudiar inglés los domingos. Y este horario ya queda bloqueado. Entonces, eh, cuando nosotros querramos que hacer una. Eh, buscar un curso, eh, y nosotros ya hemos separado un horario. Eh, esto nos va a ayudar para identificar si ese curso que estamos buscando hace cruce con este horario que ya hemos, eh, digamos, bloqueado para actividades personales. aquí hay otro ejemplo que, eh, por ejemplo, que se separa o se bloquea el día viernes en el rango de horario de la mañana para eh, tener una, para tener clases de natación. Esto nos permite de que Identificamos si es que hay cruces con algún horario dentro de ese rango de, de horas del día a viernes. Adicionalmente, también podemos elegir eh, cursos extracadémicos. Solamente ubicamos la pantalla, la, la pestaña de extracadémicos. Le, le damos clic a agregar y vamos a ver la lista de cursos que tenemos. Y eh, vamos a ver la información de qué secciones o qué cursos hacen cruce con nuestro horario y la posición relativa en la cual nos encontramos. Listo, entonces eh, ya hemos armado uno de nuestros horarios con eh, cursos obligatorios, cursos selectivos y cursos extracadémicos. Y el cual... Se visualiza dentro de nuestra, dentro de nuestro horario. Ahora, un, eh, un video adicional que es muy breve, que nos permite ver. Eh, ¿cómo, cons cómo consultar atributos del curso. Por ejemplo, aquí estamos entrando a un curso que ya hemos elegido, a una sección. Queremos bu buscar eh, qué curso tiene, tiene cruce y opción o eh, posición eh, relativa favorable y con este filtro nos permite ver eh, qué opciones eh, eh, cumplen con, con ese filtro, con el de eh, sin cruce y posición favorable. Al momento de utilizar estas casillas, eh, con estos filtros solamente te van a salir opciones de cursos en los cuales, eh, digamos, en los que sí te puedas matricular. Concluida eh, la, la matrícula eh, ordinaria automática, eh, cuando nuevamente ingreses al sistema de matrícula, vas a tener esta información. Eh, vas a tener un check dentro eh, al lado de los cursos y secciones en los cuales eh, hayas quedado matriculado, en color verde, pero si eh, no llegaste a obtener un cupo dentro de, de un curso, Vas a tener esta, esta manito abajo indicando de que no estás matriculado en esta sección. Eh, y en ese caso, tienes, eh, si el curso se cerró por tener una cantidad mínima de, de alumnos matriculados, tienes la opción del, de la regularización de matrícula, que va a ser el sábado 6, o en su defecto, tienes el lunes 8 de agosto para hacer la matrícula el proceso de matrícula extra, eh, extraordinaria o modificación de matrícula. Eh, algunas consideraciones para la modificación de matrícula. Vamos a ver este breve video, donde otra vez nos logueamos al sistema de matrícula y tenemos esta opción eh, como un ojito para ver eh, qué opciones para ese curso. Tenemos y, y podemos ver sin desmatricularnos eh, con ese ojito. A ver, voy a retroceder un poquito para que podamos ver. Dándole clic a, este, a, a este a este icono, de, como un ojo, te permite ver para este curso eh, qué otras, en qué otras secciones vas a tener, eh, no vas a tener cruce y vas a tener una posición relativa, posit eh, positiva o adecuada sin necesidad de que eh, elimines esta sección de tu matrícula. Entonces, como vemos, le damos clic al ojito y te salen estas tres alternativas. Y te indica si tienes cruce y si eh, tienes una posición relativa adecuada. En caso de SIDAS, eh, pero sí con mucho cuidado, puedes... Eh, eliminar uno de los cursos eh, que habías elegido y en el que te habías eh, matriculado eh, previamente, eh, dependiendo si encuentras una mejor opción. Pero si haces eso, si te desmatriculas de un curso en el que ya estaba, ya tenías un cupo y ya estabas matriculado con el, con el cheque de matriculado, eh, es muy probable de que puedas perder esa, esa opción. Si tú te desmatriculas, eh, pierdes ese cupo ganado. ¿Correcto? Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado y pensarlo muy bien si es que eh, nos desmatriculamos de un curso en el cual ya tenemos un cupo ganado. Eh, como proceso final de la, de la matrícula. Eh, te va a salir esta pantalla al final de, de la matrícula extraordinaria o, o modificación de matrícula. Te va a salir eh, en qué cursos eh, obtuviste eh, un cupo y por lo cual estás matriculado y en cuáles no. Con, la mis con el mismo formato, con el, con el check y color verde en los casos positivos y con la manito abajo y eh, el, el, el texto en color rojo cuando no llegaste a obtener un, un cupo. Eh, antes de hacer un ejemplo en vivo, eh, algunas consideraciones importantes para este periodo: es de que ya eh, las flexibilidades administrativas eh, que eran la de retirarte sin pagar el derecho de retiro de curso, eh, esa ya quedó eliminada o queda eliminada a partir del primero de agosto de este año, con lo cual, eh, más adelante, en durante este ciclo, cuando requieras retirarte de, de un curso, vas a tener que eh, realizar un pago para, para ello, ¿no? Lo cual está en el tarifario de la, de la web de SAR que va, se va a poder ver en breve. El costo es de 100 soles y, y, y eh, eh, al momento de hacer el trámite, vas a tener que realizar el pago por, por esto. Eh, otra consideración importante es que... Desde este, desde este ciclo del 2022-2, ya eh, las reconsideraciones de notas y reprogramaciones de evaluaciones se van a tramitar como se indica en el reglamento de, de estudios. Volvemos a realizar este procedimiento después del, 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 del periodo de pandemia que, que hemos tenido. Entonces, sí eh, es importante tomar en cuenta esta consideración de que volvemos a realizar el proceso de reconsideración de notas y reprogramación de evaluaciones, como está considerado dentro del reglamento de estudios. Y adicionalmente, eh, nosotros no podemos estar matriculados en menos de 12 créditos sin tener una autorización de nuestra facultad. Ahora, el formulario para hacer estas solicitudes eh, ya cerró, ya culminó este proceso. Eh, pero alguna consideración que, especial que, que tengan le pueden consultar a sus propias facultades si es que eh, tienen por ahí alguna eh, condición especial para poder eh, matricularse eh, en, en menos de 12 créditos en este periodo. Ah, bueno, brevemente les voy a mostrar... ¿Qué es lo que vamos a ver en el sistema de matrícula? Eh, en primer lugar, est estoy tomando el caso de, el ejemplo de una alumna que tiene el plan 2022-2, por lo cual, en este plan, en los cursos electivos que va a tener, en los cursos obligatorios, perdón, que va a tener, le van a aparecer eh, los cursos que le corresponde llevar. Eh, dependiendo de, de su malla y adicionalmente le van a aparecer los bloques de CIUP los bloques de CIUP como los de ciencias, ciencias ciencias sociales perdón el de pensamiento crítico y también el de quehacer científico entonces eh, ustedes van a tener estos bloques de los cuales eh, como se indica en su plan de estudios van a poder elegir eh, dos opciones. Entonces, eh, el sistema lo que te va a indicar es eh, cuáles son para estos bloques los cursos que puedes llevar. Cualquier consulta adicional que tengan sobre el plan de estudios, por favor eh, escríbanles a sus facultades. En la web de SAR, como lo vamos a ver en un momento, están los correos para poder realizar esta, esas consultas. Eh, Adicionalmente, eh, para crear horarios, simplemente le damos clic a esta pestañita en verde que indica crear horarios. Como mencionamos eh, anteriormente, eh, solamente van a jugar dentro de la matrícula automática estos tres horarios, estos tres primeros horarios que están en azul, y vas a tener como backup estos, estos otros dos horarios. Pero esos dos no juegan dentro del, del proceso de matrícula. Pero, digamos, lo que sí te va a permitir eh, cuando tú estés armando horarios es que estos backups eh, los vas a tener como borradores para poder cambiarlos de manera rápida con, eh, los con cualquiera de estos tres horarios. ¿Correcto? Pero recuerden de que solamente juegan estos tres primeros horarios correcto y eh, como ya habíamos visto adicional anteriormente eh, si queremos eh, elegir un curso le damos clic vemos to todas las opciones de secciones por docentes por ejemplo eh, seleccionamos al profesor flores y vemos cuáles son eh, los cursos que tiene eh, Identificamos en la modalidad, en la modalidad del curso, en este caso es presencial. Vemos que no tenemos cruce y vemos que nuestra posición relativa es favorable porque estamos uno de 35 cupos disponibles. Entonces, solamente como ejemplo, voy a seleccionar esa sección. Le doy clic en aceptar. Ya me sale marcado de que he seleccionado por lo menos una sección del curso Matemática 1. y ah, salió esta consideración pero eh, no, no no se preocupen en la matrícula vamos a seleccionar nuestros horarios y van a aparecer en la parte de en la parte de gráfica de los horarios correcto es como el, el video que les mostré hace un ratito entonces aquí salimos del curso y eliminamos el curso en el caso de los alumnos que son de planes anteriores al 2022, van a ver en el sistema de, de matrícula esta información, que es muy similar al, a lo que vieron, a lo que se vio el, el ciclo pasado en el, en el proceso de matrícula anterior. Solamente les van a aparecer la lista de los cursos obligatorios que tienen disponibles. Entonces, de igual manera, también eligen una sección y les van a aparecer Eligen un curso y les aparecen las opciones de secciones disponibles. Les va a aparecer la, la modalidad, si hace cruce o no y la posición relativa. ¿Correcto? Entonces, eh, son esos, esas consideraciones que tenemos que tener al momento de llenar la información. La información del factor de inscripción la podemos ver aquí y la manera de cómo se calcula. ¿Correcto? Adicionalmente... Cualquier consulta que tengamos sobre nuestro plan de estudios, entramos a la web de SAR, nos lo veamos, vamos a planes de estudios y, por ejemplo, vemos el, los planes de estudios de las carreras de la Facultad de Ciencias Empresariales. Vamos a ver eh, tres eh, tipos de archivos, que son la lista de cursos que conforman el plan el flujograma del plan y las normas eh, transitorias. Y lo importante que tenemos que ver aquí es el contacto al cual le podemos escribir si es que tenemos alguna duda con respecto a nuestros planes de estudios. ¿Correcto? Eh, si somos de planes de estudios anteriores al 2022, eh, es importante leer este documento de eh, normas transitorias para eh, ver algunas consideraciones eh, a tomar en cuenta. Pero lo importante es que eh, para cualquier duda, recuerden que tenemos que escribirles a nuestras facultades a los correos de contacto que aparecen en cada una de estas secciones. Para la facultad de Derecho, para la de Economía y Finanzas, también están los contactos a los que debemos escribir. Y ya para terminar, eh, recuerden que tienen que ver la información en la web de SAR. Eh, para ingresar al, a, al sistema de matrícula tenemos que entrar a, 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 la, a la web de SAR, a, a matrículaup.edu.pe. Toda la información está en la web de SAR, como hemos visto. Eh, tanto la oferta definitiva para este periodo, el rol de exámenes y algunas disposiciones especiales. Eh, adicionalmente también está el, 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 están los planes de estudios y los eh, documentos adicionales que tenemos que ver. Y eh, eh, ya si tenemos alguna consulta adicional, podemos escribir al, al correo de matrícula y también los días de la prematrícula. Eh, podemos eh, entrar al chat con, con SAR eh, para, digamos, tener, si ustedes tienen alguna consulta o duda dentro de, del periodo de la prematrícula, los podemos atender a través del chat sin ningún problema. Listo, entonces, con esto eh, terminamos la, la presentación y les damos pase para que puedan hacer consultas. Bri, eh, Bri, ahí eh, nos ayudas con, con las consultas, por favor. Hola a todos, buenos días. Eh, Hola, voy Jenny. a pasar a leer las preguntas por el chat eh, y luego deciré o Jorge las van a responder, ¿sí? A ver, voy a empezar leyendo. Me parece que algunas ya se han respondido. Así que vamos a ver. Uh. A ver, vamos a empezar. Las últimas, me dicen porque ya, unas ya se han respondido. A ver, ¿cómo se calcula el promedio ponderado y cuándo es el retiro de los cursos? Eh, bueno, voy a eh, proyectar otra vez mi pantalla para poder explicar lo del eh, promedio ponderado. Listo, aquí está. Hay dos consideraciones que tenemos que tener. Para el caso de los alumnos que el ciclo, este ciclo que acaba de terminar el 2022-1, eh, hayan estudiado por primera vez en la universidad, o sea, que hayan sido ingresantes o que hayan estudiado por primera vez en el periodo que acaba de pasar, eh, se considera lo siguiente. Es eh, eh, multiplicar por 10 el promedio ponderado del ciclo académico que acaba de pasar, donde se incluyen las calificaciones tanto de, de, de todos los cursos, incluidos los de las nivelaciones. A eso se le suma la cantidad de, de créditos, tanto académicos como, como administrativos, del periodo anterior, y eh, las bonificaciones, tanto de las encuestas en las que hayan participado, o sea, para tener la bonificación de 16 puntos tienen que haber eh, participado en el 100% de las encuestas y eh, la bonificación adicional por haber participado en la eh, matrícula preventiva. De ocho puntos es la bonificación en este caso. Entonces, de esa manera es que se calcula el factor de inscripción para los alumnos que han iniciado a estudiar el 2022-1. Para el caso de los alumnos que iniciaron antes de, este periodo, de ese periodo, se calcula multiplicando por 10 el promedio ponderado del ciclo 2022-1. Eh, tengamos en cuenta bien este, este ponderado de qué periodo es, que es justo del que acaba de terminar. Eh, a eso le sumamos la cantidad de créditos académicos acumulados al 2022-1. Y a eso le sumamos las bonificaciones, tanto de, de haber participado en el 100% de las encuestas que son 16 puntos, y los 8 puntos de haber participado en la eh, matrícula preventiva. Y con respecto al, al a las fechas de retiros, en el calendario académico que está en la web de SAR, se indica eh, cuál es la fecha de retiro eh, eh, donde eh, donde se considera el cobro de los derechos académicos de ese curso. de y eh, la fecha en la cual no se considera el cobro de, de los créditos, de, los créditos de, de este curso. Entonces, esa información de las fechas de retiro uh, que en la cual se van, a retirar, se, se van a poder retirar a partir del primer día de clases se encuentran en el calendario académico, el cual van a poder ver en la, en la web de SAR. En el inicio... Entran aquí a, a, est, a esta opción de calendario académico 2022. Ok, Jorge. Aquí hay una pregunta que es: eh, habla sobre la prematrícula pre vinculante, ¿no? ¿A partir de qué hora? A ¿Qué hora se realizará la matrícula el día jueves? Creo que está en la página web de matrícula, ¿no? No sé si puedes mostrar. Sí, correcto. A ver, vamos a ver el horario dentro de la de la web de SAR. Creo que hay una página de matrícula donde está toda la información. Sí, también. Tradicionalmente también podemos ver la información aquí. En la página de matrícula, vamos a ver también la información de los horarios. O sea, en, en realidad, eh, el horario de, aten de atención eh, va a iniciar a las, a las 2 de la tarde el día de mañana. No, perdón, el día 21 inicia a las 2 de la tarde y concluye a las 5 de la tarde y el resto de días eh, inicia a, de 9 a 5. y salvo el, el sábado que eh, inicia de 9 a una Pero eh, entrando también en la web de, en la web de SAR eh, ya en la, en la página de matrícula van a poder ver el, el horario. pero sí o sea, Básicamente es eso, el, el 21 lo van a, van a poder entrar desde las, eh, desde las 2 de la tarde hasta las 5 y eh, el, el 22 vamos a entrar desde las 9 hasta las 5 y el sábado va a ser desde las 9 hasta la 1. Ok, dice, ¿cómo se entra a la universidad? Solo tienes que tener un carnet o necesitas el ticket. De la eh, no, no es necesario el uso de tickets. Solamente tienes que entrar eh, con la aplicación. Tienes que, en la aplicación, previamente tienes que haber eh, cargado por única vez el carnet de vacunación, donde están, se verifica que tienes las dosis completas y eh, tienes que llenar una declaración jurada. La declaración jurada sí se tiene que llenar eh, todas las veces que quieras ir. Solamente una vez al, ese día, para poder entrar, tienes que llenar tu declaración jurada y el, el app te va a mostrar una, una manito en verde que te indica de que sí vas a poder ingresar. Pero todo eso se hace a través del UP Experience, de la aplicación. Ok, gracias Jorge. Dice, buenas tardes, para beca 18 también tenemos que hacer sí o sí la matrícula, prematrícula vinculante. Eh, si eres un alumno de ingresante, que este es tu primer eh, ciclo, tu primer periodo, eh, nosotros te vamos a matricular de man, eh, por defecto. Y eh, la información de tu matrícula la vas a poder ver a partir del 3 de agosto a las 6 de la tarde. Si eres ingresante, no es necesario que participes en ninguna en la prematrícula. Nosotros te matriculamos. Ok, aquí hay una sí. pregunta que se está repitiendo eh, que tiene que ver con los protocolos de las clases 2022, ¿no? Se seguirán grabando las clases, eh, ¿cómo se va a manejar, ¿no? El tema de, de las enfermedades. Ah, ok. <coughs> el, el protocolo se les va a, Se va a enviar un correo, un comunicado el día de mañana con toda la información del protocolo. <coughs> Correcto. Eh, todas las clases van a ser eh, presenciales. Entonces, eh, digamos, este tema de, de qué consideraciones se van a tomar en cuenta para el caso de, de, de digamos, eh, alumnos o profesores que, que tengan den positivo, eh, van a aparecer en el, en el comunicado que se les va a enviar mañana. ¿No? Entonces, este, atentos más bien al comunicado, por favor. Ok, sí, porque esa pregunta está repitiendo bastante. Gracias, sí. Jorge. Uh -huh. eh, acá hay una eh, pregunta sobre mayor descripción de las concentraciones, ¿no? ¿Cómo puede ella orientarse a escoger una? Creo que eso, en la, con sus mismas facultades, pueden preguntarnos el sí. detalle de las concentraciones, escribir a su facultad. Y sí, pueden... correcto. Uh -huh. Sí, correcto. Ahí pueden... Este... Eh, a, a pedirles, con, eh, digamos, con, a consultar a sus facultades. Eh, acá están preguntando sobre las notas obtenidas en las NIVES, si entra en el cálculo del factor de inscripción. Eh, sí, o sea, en el factor de inscripción para alumnos eh, cuyo primer eh, ciclo eh, fue el periodo pasado. Eh, sí, sí se consideran, o sea, sí se consideran las notas dentro del factor de inscripción, se considera este, eh, tanto la, las notas como los créditos. Acá preguntan, después de la extemporánea puedo retirarme de un curso en la primera semana de clase sin costo? Me parece que sí, ¿no, Jorge? Sí, sí correcto. Eh, en, en el calendario académico vas a ver la fecha hasta la que te puedes retirar. Eh, sin considerar el, el pago de los créditos de, de ese curso. Entonces, eh, muy atenta a revisar el, 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 el calendario académico para ver las fechas. Y el retiro, si se hace por eh, UP Experience, y desde este periodo, eh, tenemos que, eh, tenemos que eh, considerar el pago de 100 soles por curso retirado. Gracias, Jorge. Acá comentan eh, sobre la pre-matrícula la, ah, ya. Sí, eh, ¿la pre -matrícula vinculante si ¿sí está disponible para todos o solo aquellos que llenaron la encuesta, la encuesta de la preventiva. No, está, está disponible para todos, para que puedan armar sus horarios. O sea, participar en la matrícula preventiva solamente, <coughs> perdón, <coughs> participar en la matrícula preventiva. Eh, solamente te da una bonificación, pero no te, no te limita a que participes en la prematrícula vinculante. Si no participaste en la preventiva, no tienes la bonificación de ocho puntos, pero sí te puedes prematricular sin ningún problema. Ok. Eh, en el caso de las personas que van a llevar de nuevo NIBE, ¿estos serán matriculados automáticamente o ellos se tienen que matricular? Eh, en las nivelaciones, eh, nosotros como SAR, antes de la prematrícula, vamos a, eh, a, ma a matricularlos en alguna sección de la nivelación que tengan pendiente. Entonces, ellos cuando ya ingresen el 21, el, el jueves, a la, a la prematrícula, eh, ya van a ver de que eh, van a estar eh, ya con la nivelación pendiente. Eh, con alguna de las secciones, van a estar matriculados en esa, en, en esa nivelación. Y a partir de, es, de esa consideración, de esa nivelación, tienen que armar su horario. Ellos no, no pueden eliminar el, la matrícula de la nivelación en la cual eh, nosotros, eh, digamos, eh, los, hemos, los hemos asignado. Entonces, eh, tienen que armar su prematrícula considerando que ya previamente van a estar matriculados en la nivelación pendiente. Ok, acá dice, ¿Los que eh, tienen mayor factor de inscripción accederán primero a la prematrícula vinculante o cómo funcionaría los turnos? En realidad, en, durante esos días, eh, pueden entrar los alumnos en cualquier momento. O sea, el factor de inscripción solamente eh, lo que nos permite es eh, tener digamos el ranking para la posición relativa pero en cualquier periodo del, del 21 al 23 eh, en cualquier momento pueden ingresar. No hay restricción de, de los momentos que, que, que el orden que se da por el factor de inscripción Ya. Bueno, aquí es una pregunta de conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre electivos y los eh, extracadémicos que ahora son estudiantiles, no? Ah, sí, claro. Eh, bueno, en realidad eh, tienes que ver la información dentro de tu plan, donde eh, tienes que eh, considerar que dentro del, de los cursos tienes que, dentro de tu carrera, tienes que llevar cursos eh, electivos pero adicionalmente también hay otra gama de, de, de cursos o experiencias no ahí este de repente Jenny nos puedes comentar un poquito más eh, pero sí hay eh, también adicional a los, a los cursos selectivos hay eh, existen los estos cursos extracurriculares que lo que buscan es que generar experiencias eh, dentro de, de los estudiantes no entonces eh, Tienes que tomar en cuenta ambos tipos de, de contenidos. Los cursos selectivos, en general, eh, también forman parte de, digamos, tienen un contenido que está más orientado a, a, a o afines a, a las carreras. En cambio, las, las experiencias o los extra o van más, están más al lado de las experiencias formativas. ¿Correcto? Ahí. Sí, si no, sí, ¿algo Jorge. más nos podría dar? Sí, simplemente para complementar. Ah, sí, creo que va sí, a complementar. Sí, sí, Justo, sí. justo, sí, uh -huh. a acabo de aparecer. Eh, solamente para redondear la, lo que acaba de comentar justo Jorge, estas experiencias formativas estudiantiles, porque son lo que eran extra académicos, eh, lo que buscan es justamente contribuir al desarrollo integral. ¿sí? Y ahora con este cambio que ha habido, ustedes tienen la opción de llevar solo los cuatro créditos. Y justo se divide como en dos bloques, ¿sí? uno de vida universitaria y otro de vida y carrera. Entonces, eh, para quienes pasan al segundo semestre, tercero, tienen ya la opción de llevar los que corresponden a vida universitaria, y ahí tienen arte, cultura, deporte y también servicio social universitario. Pero eso es a partir de los 18 años. Y es como hay ciertos requisitos. E igual siempre los invito las invito a revisar el, este, nuevo, este nuevo reglamento de las, de las experiencias formativas. ¿sí? Gracias, Desi. Acá preguntan, ¿dónde y cuándo podré visualizar mi promedio ponderado? Ah, el, el promedio ponderado lo, lo pueden visualizar los alumnos en el, en el autoservicio. Y eh, nosotros ya tenemos la, las notas cerradas de este semestre, entonces pueden entrar al. Al autoservicio para ver eh, las notas que, que han obtenido. Acá también te pregunta el concepto: que se refiere con créditos administrativos? Los créditos administrativos son los que corresponden a las nivelaciones. Entonces, eh, solamente lo, lo, los cursos de nivelación, eh, los créditos que, que tienen est est estos cursos eh, se llaman administrativos. Porque no, no forman parte de, lo, de los créditos académicos en general, pero eh, digamos, los créditos académicos son los que forman parte del plan de estudios. Pero las nivelaciones es algo adicional, que digamos, lo que busca es eh, si algún alumno tiene. Eh, no, no ha reconocido eh, algún tipo de, de nivelación, eh, tiene que llevar estos cursos adicionales a su plan para. Para poder eh, llevar los, lo, algunos, ciclo, algunos cursos a partir del primero y segundo ciclo de, de su carrera. No, pero sí, o sea, solamente los cursos de nivelación son los que tienen. Eh, eh, esta, los créditos de estos cursos son los que tienen esta denominación de créditos administrativos. Ok, gracias. Eh, acá pregunta, ¿los exámenes par parciales y finales de los cursos que se van a mantener en virtual serán presenciales? Eh, lo, los cursos en general, como se indica en, la, en el rol de exámenes, eh, son, son presenciales. Entonces, eh, ahí tienen que tomar en cuenta que el, los exámenes van a ser presenciales, a pesar de que en algunos casos hayan clases eh, remotas. Entonces, eh, incluso eso dice en, en la oferta de los cursos, indica de que a pesar de que hayan cursos virtuales, los exámenes eh, sí son presenciales. Acá hay una consulta eh, que dicen que hay ven horarios que se cruzan con otros cursos, pero creo que el mismo sistema no, no te va a dejar matricularte si, si se cruzan ¿no? los cursos. Sí, el, el sistema restringe si hay cruces. Eh, pero más bien, eh, esa consulta en particular de si han identificado si hay cruces, eh, por favor, si la, la pueden enviar al, al correo de matrícula up.edu.pe para que nosotros podamos revisar si es que eh, efectivamente hay algún cruce de, de cursos o algo, dependiendo del plan. Pero. Pero sí, eh, por favor, esa pregunta, si sí, sí la pueden enviar por, por ese correo para verificar si es que hay un cruce. Pero recordemos de que el, la, el sistema de matrícula sí, va a, sí verifica que hayan, no te permite matricularte si es que hay un cruce de horarios entre cursos. Ok, um, acá hay una consulta. Eh, si solo se me abren 10 créditos este ciclo, tengo que pedir permiso a la facultad para matricularme, o el sistema me da, se da cuenta de que no puedo llevar más. No, en, en ese caso sí tienes que pedir autorización a la facultad para que te dejen llevar eh, menos de 12 créditos. Eh, ahí sí eh, obligatoriamente tienes que, que pedirle autorización a la facultad. A ver, estoy revisando si ¿sí? por una no se repite. Ok. Eh... Bueno, están diciendo la, la página de la matrícula, ¿no? Y habría, luego lo ponemos compartir por el chat. Sí, bien. es matrícula.up.edu.p. .e en a caso a la matricula. tenga el check en un curso, pero deseo cambiarme de horario o profesor, ¿puedo hacerlo o ya no? Porque estoy matriculado. Es la modificación, ¿no? Creo que Sí, en claro. la modificación puedes hacerlo, pero tienes que tener mucho cuidado en que en que al momento de salir de ese curso eh, ya pierdes tu vacante, por así decirlo, y algún compañero que tenga mejor factor de inscripción la puede tomar. Entonces ahí es bajo el propio riesgo de, de, de los alumnos. Justo eh, por el chat estoy pasando el, la dirección de la, de la web de matrícula. Ok, Jorge, acá también hay, bueno, sobre la matrícula, ¿no? Que tiene que ver como cómo sé cuándo y me tengo que matricular y a qué hora según mi ponderado, que eso es como cómo se matricula automáticamente, ¿no? Eh, en el día de la matrícula. Eh, perdón, perdón, no, no te escuché bien. Es que Justo eh, acabo de mandar el. Eh, vean el, el segundo, el segundo texto que mandé. Esa es la, la web de la matrícula. Ya, este, perdón, ¿cuál, cuál era eh, la consulta? Sí, que se parecía a las anteriores, era eh, cómo y, y cuándo se a qué era, me toca mi matrícula, Según mi promedio ponderado, ¿no? Que ya viene a ser en la fecha de matrícula que se matricula automáticamente. Claro, la, la fecha de, de tu matrícula, o sea, eso solamente se aplica eh, lo del, eh, para el caso de la matrícula extemporánea. Porque para la matrícula. Para la matrícula ordinaria, eh, nosotros eh, previamente tenemos, tenemos que haber hecho la prematrícula. Y ahí, eh, en to desde el 21 hasta el 23, en cualquier momento podemos entrar a registrar nuestros hor horarios. Entonces, luego el sistema, en función de nuestro factor de inscripción, nos va a matricular en el horario que, que encuentre cupo. Entonces, eh, adicionalmente... Eh, solamente el, el, el uso de los turnos de matrícula van a funcionar para el caso de la matrícula extemporánea o modificación de matrícula. Y ahí simplemente tienes que entrar a la, a la página de la matrícula y vas a poder ver el, el turno que te corresponde. Ya para ir cerrando porque veo que las preguntas se están repitiendo, uh -huh. eh, acá voy a, voy a leer unas dos o tres preguntas más. Eh, Correcto. ¿Se abrirán las, las cafeterías en la universidad? Mm, dentro del, del protocolo, eh, también que va a llegar mañana, eh, va a estar esa información. Eh, en función de eso, también se, se les va a indicar qué servicios son los que va a contar eh, la universidad para, para este periodo. Acá preguntan. Eh, de los cupos, ¿no? Eh, si no llego a tener cupo para, para los salones de, de un curso, en ningún salón, eh, todo, eh, se, o sea, ¿se va a llegar a tener cupo sí o sí en los cursos o no necesariamente? Eh, si es que no llego a. ¿se me va a cerrar el, el salón, el curso, no? Porque no va a haber ningún salón disponible. Bueno, es, es, eso depende de la, de la oferta. O sea. Eh no toda, lo, toda la oferta que ya está publicada es la que está disponible. Si no tienes este, o sea, para eso es importante que participen en la matrícula preventiva porque la matrícula preventiva nos permite eh, proyectar cuál es la cantidad de cupos necesarios que, que deberíamos de ofertar para cada curso. Entonces, eh, Digamos, eso es lo importante ¿no? de, la, de la matrícula eh, preventiva, que es como una encuesta. Eh, gracias a eso es que hemos podido eh, proyectar, eh, a, digamos, hacer un ajuste en la proyección para, para la oferta. Pero en, en realidad es eh, poco probable o sea, que, que se vuelvan, que se abran más secciones de un de un curso que se amplíen cupos, sobre todo de que ahora tenemos la restricción de los espacios físicos, porque como la mayoría de cursos son, eh, son presenciales, la gran mayoría de cursos son presenciales, entonces ampliar cupos ya no es tan fácil como en ciclos anteriores, porque ahora tenemos la restricción de, del espacio físico en un aula. Pero, pero sí, o sea, este, es, es, es probable que... Que, o sea, eh, hemos tratado de sacar el, al máximo la, la, la capacidad de, de, de cupos dependiendo de, de, de la demanda de los alumnos. Pero, pero sí, o sea, si es que ya sacaban los cupos disponibles, es probable que de un curso en particular, eh, es, es poco probable que abramos una sección más para la extraordinaria o ampliemos cupos para la extraordinaria. Pero sí, ahí... Este, solamente recalcar de que para poder siempre eh, tener una oferta más cercana a la demanda, eh, por favor, eh, muy importante es que participen en la matrícula preventiva. Ya para terminar, eh, ¿por qué sirve la creación de varios horarios en la prematrícula vinculante? Muchas gracias, porque sí, justo este, para cerrar iba a explicar esto nuevamente. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Si tú haces tres horarios, significa de que puedes tener más posibilidades de, eh, de matricularte en, en los cursos en el horario que tú quieres. El sistema lee los horarios de la siguiente manera: <laughs> primero lee el, el horario 1. Eh, en función de tu factor de inscripción, verifica de que estás dentro o que consigues un cupo en cada, en cada sección. Hace un barrido de este primer horario y si consigues cupo en todo, te matricula. Eso es lo que va a pasar en la matrícula automática. Pero ¿qué pasa si es que el sistema eh, verifica de que no tienes cupos en todos? Entonces, el sistema va a ir al segundo horario y en el segundo horario va a hacer la misma operación. Si consigues cupos en todos, te matricula y ahí termina. Pero si no consigues cupos en todos, va a pasar lo mismo y eh, se va al tercer horario. Va a leer el tercer horario y si consigues cupos en todo, ahí queda. Pero si no consigues cupos en todo en el tercer horario, el sistema regresa al primer horario y te matricula en lo que haya, en lo que tengas. O sea, eh, tal cual, eh, de acuerdo a tu factor de inscripción. E identificó en qué cursos este, tenías cupo y en qué no, ahí te matricula. Entonces, al final de la matrícula ordinaria, tú vas a ver el resultado. Eh, y en función de eso, ya eh, los cursos, digamos, en los que no has conseguido un cupo, los puedes, eh, puedes buscar otra alternativa adicional en la matrícula extemporánea o modificación de matrícula. Entonces, eh, digamos de que para eso es de que tienes estas, estas tres opciones de horarios para que el sistema pueda eh, leer y ver eh, la, en, qué, en cuál de las opciones te matricule. Okay, gracias, sí. Jorge. Ok, eh, gracias. Bueno, vamos a, a ir cerrando porque estamos con, con el tiempo programado. Eh, ahí hemos dejado el correo para todas las preguntas que han escrito y que no se han llegado a responder. Eh, pueden escribir, por favor. Al correo siguiente, y también se, ay, perdón, se, se ha dejado también en el chat eh, una encuesta sobre el evento eh, para poder tomar eh, su opinión en cuenta ¿no? y poder seguir mejorando las siguientes charlas. Y bueno, estaremos enviando la charla grabada eh, a partir de mañana al correo de, a su correo de pregrado. Y también estará en el canal de YouTube de, de Bienestar y Formación Estudiantil, ¿no? Eh, y me imagino que también en la, en la web de SAR podrían también compartirlo. Pero sí se les va a enviar por correo de pregrado. Uh -huh. Sí, correcto. Sí, también podemos compartirla por la web de SAR. ¿Ya? Entonces, sí, por todos esos canales van a poder tener acceso a la grabación. Ya, y también eh, cualquier duda o consulta la pueden hacer al, al correo de, 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 de matrícula arroba up.edu.p. Muchas gracias, Lucien. Gracias, Jenny. Gracias. gracias, Bri. Gracias, Desire.